Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de weekend? Fine. So, so. Really, what happened? Cansado. Sí. De la descansada. Sí, que ando. Me toca algo pesado los fines de semana porque ando en la. En los arreglos de mi boda. Ah, tiene razón, ¿verdad? Ahí el discurso se lo va a echar en inglés. Sí, ya. Eso estábamos viendo ayer con mi novia ahí de que le voy a cantar una canción en inglés. Eso me llega con Falling todo. in love. Eso está bien, mire, lo felicito. Romanticón. Claro, Sí, como debe de cabal. ser. Bueno, me alegra entonces. ¿Y para cuándo ya está cerca eso? No, en enero, ¿eh? Ah, Pero falta. falta bastante, pero andamos en un gran desmadre ahí. Sí, me Es que es imagino un porque. montón de cosas. Ajá, son varios detalles, ¿verdad? Sí. Y esto es que hemos contratado una compañía, una empresa que nos haga todo. ¿En serio? Confirmo. Bueno, me alegro Sí. entonces. Pues sí, usted se alegra, pero yo soy el que estoy triste. Todavía está a tiempo. Así le digo a mi novia, lo voy a hacer en un lugar abierto, le digo, para ir corriendo, para. Está bueno. No, primero Dios, todo va a salir bien. No, yo sé que sí. Cuando se quiere, todo se puede. Cabal, cabal. Cualquier cosa, estamos a la orden ahí. Gracias, gracias. Para que lo sustituya con el matrimonio. Eh, Cabal. eh, le digo yo. Para salir corriendo Para ahí, sí. salir de, para tener el carro encendido ahí, para Sí, ahí le subirnos los ayudamos. dos ahí, huyendo. Sí, claro. Bueno, pero hay que darle y con todo. Me alegra entonces. Cabal. Bueno, vamos a esperar a los demás compañeros. Falta un minuto para las 8. Como 8:02 estamos Pues en acá. estos 2 días se me olvidó lo que había aprendido, el poquito que había aprendido en la semana. Usted cuando hable ahí de los preparativos en inglés, ¿verdad? Please bring me this, do this. Ahí, con todo. Aquí vamos a retomar. Ahora vamos a ver la parte negativa y las preguntas. Se va a poner bueno esto. La pregunta para la que está en el video ya está puesta. Por lo que quieran adelantar. Ah, bueno, tenemos que ver la clase, la verdad. Si no se puede. Fíjese que yo con el test que nos puso el viernes, se estuve dando vía ahí por lo del apóstrofe. El examen, ah, creo que sí le El mandé a examen, unos links. sí. No, sí, el examen que de las 5 preguntas. Ah, la El tarea. la tarea, cabal. Al final me lo agarró a mí sin no le solo le puse don't y me lo Ah. agarró. Si es que esa parte no la habíamos visto, pero creo que eran solo una o dos. Ahora vamos a ver esa parte, porque si no quise correr el viernes, porque es algo que necesito que lo aprendan así tranquilo, ¿verdad? El viernes teníamos que ver el afirmativo y el negativo, pero me enfoqué más que todo en el afirmativo, porque el negativo se aparece a la parte interrogativa que lleva el auxiliar, que es lo que vamos a ver. Entonces ahora por eso lo vamos a ver juntos y ahora sí vamos a estar al día, ¿verdad? Y como yo lo hago todos los después de la clase, me quedo para no deberle nada el día viernes. Cabal. Sí, no, Lo así hago es. Así es lo más conveniente. Si ustedes se lo hago fijan, después de clase. no se toma mucho tiempo. Ahora, escribirlo Sí.
Yo sé que esa parte sí es un poquito más complicada, pero casi ahorita no van a encontrar casi así. Después, más adelante, sí, cuando vayamos avanzando, van a ir más, apareciendo más ejercicios de eso en los que tenemos que escribir, ordenar, o hay preguntas y hay que escribir la respuesta, o al revés, hay respuesta y hay que escribir la pregunta. Pero vamos lentamente, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver ya la parte negativa y aparte de las preguntas, sí. De aquí a solo nos va a quedar practicar, irle metiendo ahí algunas situaciones y practicar. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero vamos a ver la parte de la plataforma y luego voy a pasar lista para poder continuar. Entonces, esta es la tarea que nos toca ahora, que es como pueden darse cuenta las preguntas. Yo les decía, ¿verdad? Pregunta, vamos a ver ahora. Entonces, esas son las preguntas que vamos a ver ahora. No vamos a entrar en muchos detalles porque hay que ver la gramática, pero solo es darle clic a la respuesta. Si se fijan, la respuesta es la que nos están pidiendo, que es muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces, lo vamos a unir con la parte negativa que sí nos toca ver. Y por ahí está la pregunta, ¿verdad? El post para este día solo dice... Write sentences in negative. Escriba oraciones en negativo. Una o dos, suficiente. Sería la pregunta. Entonces, y esta, como les digo, es la de ahora. Entonces, tendríamos esta clase hoy, la de mañana, y descansamos el 15, ¿verdad? Que hay que estar ahí patrióticos. Vamos a, ahora sí, a pasar lista. Ya es la hora. Ok, Alma Lisset Molina de Alas. Bueno, les puse, ahora la vamos a poner aquí que ya estamos en clase. Siempre les pongo para que se acuerden. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok, sigamos. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Present. Ah, perdón, Douglas, ¿verdad? Ok. Stephanie Joana Landaverde López. Present, teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Teacher. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. Ana Raquel Alfaro. Ok. Present. Ah, perfecto. Ok, my friends, ahora sí vamos entonces a arrancar. Teacher, no sé si me escuchó. No le escuché, pero ahorita le ponemos Luis. Déjame buscarlo. Hola, buenas noches. Igual, hello. Creo que ya había pasado mi nombre. A ver, ¿quién? Ah, Claudia, sí. Ahorita Claudia. Le ponemos Claudia. Good. Teacher, yo también me acabo de conectar. Ángela, ok, ahorita vemos Ángela. Ya me extrañaba que estaban ahí. ¿Alguien más me faltó? ¿Que ya pasé lista? Yo quedé, tengo dudas si se escuchó. Sí, la segunda vez sí le escuché y sí le puse.
Good. Nadie más, ¿verdad? Ok, ok. We are going to start for the class of today. Va a estar muy interesante porque vamos a seguir con el presente simple. La primera pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se utiliza el presente simple? ¿Se acuerdan? Eso es lo primero que hay que aprendernos. A ver, ¿alguien se acuerda? Cuando hacemos rutinas diarias. Perfecto, rutinas. ¿Qué más aparte de las rutinas? Indicar una acción que está pasando en el presente. En el presente, aunque no en el momento, ¿verdad? Datos científicos. Datos científicos, muy bien. Hechos, habíamos dicho. Cosas que no cambian, rutinas, cosas por el estilo. Muy bien. A ver, y para la forma afirmativa, compañeros, ¿qué le pasaba al verbo? Si le agrega la E y la S. La E y la S, ¿a cuáles verbos? La vida, ahora que hoy es el santo. Ah, perfecto. Tercera persona. ¿A cuándo? En una oración afirmativa. Vean si estamos hablando solo de afirmaciones. En afirmativa, la tercera persona cambia el verbo. Ahí Patricia nos estaba diciendo que le ponemos ES, pero no a todos. Hay algunos que no les ponemos ES, ¿verdad? ¿Qué le ponemos a los otros? Solamente la S. S, o sea, se le agrega S o la ES. Creo yo que es más fácil recordar a cuáles le agregamos ES. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan? A la consonante Y. Consonante Y, muy bien. Que termina, ¿verdad? Y que termina, ajá, exacto. Y a la otra, bueno, no, a la vocal Y solamente se le agrega la S. Solo S. Muy bien, esa es una parte. ¿A qué otros le agrego S? A los verbos que terminan con O, X, S, S. CH. Sí, SH. Muy bien, SH, SH. Muy bien. Esos compañeros, yo les aconsejo que se lo aprendan. Es muy importante, porque aquí siento que es más fácil aprenderse esos cuatro o cinco verbos, reglas de los verbos que terminan en eso, o lo de la Y con vocal. Y lo demás, usted sabe que le va a agregar S. En las terceras personas del afirmativo. ¿Y cuáles eran las terceras personas? He, she, it. Singular nada más. Muy bien. Ahí resumimos el presente simple y la parte afirmativa. Pero ahora sí vamos a ver la parte negativa. Es muy fácil. Para la parte negativa nosotros vamos a hacer magia. Vamos a ocupar algo que se llama un auxiliar. Que eso lo van a ver mucho en inglés. En muchos tiempos. No en todos, pero sí en muchos. El auxiliar. Y un auxiliar, ¿a qué me ayuda? Me ayuda a conjugar el verbo. Por eso es mucho más fácil, ¿verdad? Yo conjugo el verbo agregándole un auxiliar que va a ser el mismo siempre. El auxiliar para el presente simple es ese que vemos en pantalla. Do. Y para las terceras personas es does. ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, eso es muy fácil. Hagamos primero una afirmativa y luego hacemos magia y la transformamos a negativa. Una afirmativa, pongamos, voy a poner una con I. Pongamos I run in the park. Muy bien, esa es afirmativa. Entonces, para yo poner la negativa, vengo, pongo I y luego va el, después del sujeto, vamos a poner el auxiliar. Y lo vamos a contractar. Se puede poner de las dos maneras. Voy a hacer dos para que vean. I do not run in the park. Esa ya es negativa. Simplemente do, el auxiliar, y not. Entonces, eso es lo que tiene que llevar una negativa. I do not run in the park. Yo no, yo sé que nosotros decimos solo yo no y ese do, no lo usamos en español, ¿verdad? Entonces recordemos nada más que en inglés sí va así. Vamos a hacer otra. Vamos a poner
they. They, pongámosle, eat at noon. ¿Saben ustedes qué es noon? Pronto. No, no, no es pronto. Mediodía. Mediodía, muy bien. Mediodía. Por eso decimos afternoon. Cuando decimos afternoon, cuando venimos llegando a la 1 o 2 de la tarde, ese sí es good afternoon, porque es después de mediodía, ¿verdad? Pero ya a las 6, por eso ya no usamos good afternoon, porque ya no es después de mediodía. Usamos good evening para saludar. Entonces, they eat at noon. Ellos comen al mediodía. Jenny, ustedes sí miran la pantalla ahorita, ¿sí, verdad? ¿Sí, verdad, Sabina? Sí, sí. Ah, sí. Y Jenny, sí. Que no la ve. No sé qué le pasará ahí. Creo que es la configuración de su aparato, Jenny. A ver, ellos comen al mediodía. Vamos a hacer esta negativa, pero así es lo más común, como vamos a hacer esta. La de arriba se puede, pero casi nadie la usa, ¿verdad? Es así, vamos a hacer esta negativa. Contractado. Vamos a contractar la parte negativa así, miren. O sea, el do not lo hacemos una sola palabra, siempre con un apóstrofe. Don't. ¿Verdad? Y vamos a poner el verbo. Eat at noon. Fácil. ¿Cómo hago yo la negativa entonces? Con un auxiliar. ¿Dónde va ese auxiliar? Hagamos la fórmula aquí arriba, miren. Mañana igual yo les voy a enviar esto, ¿verdad? Entonces la fórmula va a ser subject, un sujeto, y luego le vamos a poner el auxiliar, ¿ok? Y luego la negación, pero esto puede ir contractado. O sea, not, ¿verdad? Luego va el verbo. Y luego va el complemento. Esa es la fórmula mágica para las negativas en el presente simple cuando no usamos el verbo to be, ¿verdad? Verbo to be ya lo vimos. I am not. She isn't. Okay? We aren't. Pero si ocupo otro verbo, entonces lo vamos a hacer de la manera que está ahí. Ah, ya ve, dice Jenny. Very good. Entonces, contractado es mejor. Por eso desde ya, desde el verbo to be, yo les decía, así contractado, mejor. ¿Verdad? Porque en inglés, si se puede contractar, se contracta. A ver, ¿hay alguna pregunta o duda hasta ahorita? Les he puesto las dos para que comparemos. Miren, I run in the park, afirmativa. El do not es la parte que le he agregado. Solamente. Y aquí en esta simplemente la diferencia es que va contractado. Eso es todo. A todo lo que ya habíamos visto le vamos a agregar esto para las negativas. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa con las terceras personas? Porque ahí solo he puesto I y David. Pues hagamos una. Aquí vamos a poner she, por ejemplo. Pongamos goes. She goes to the gym. Ella va al gimnasio. Bien nice, miren. She goes to the gym. Para las negativas en presente simple, vamos a hacer lo siguiente. La misma, la fórmula es la misma. She. Pero, vamos a poner el auxiliar en tercera persona. Does not. Y el verbo no va a cambiar. Se queda en la forma base. Go. Entonces, en la forma negativa, el verbo no cambia. Nunca en ninguna negativa va a cambiar el verbo. Jamás. Lo que sí va a cambiar es el auxiliar. Y siempre va a ser does. No hay otro auxiliar. Siempre va a ser el auxiliar does. ¿Verdad? Aquí está la parte que hemos agregado. Hagamos una contractada. Ups, era esta. Hagamos una contractada. Yo sé que quieren ver una contractada. A ver, pongamos ahora he o it. A ver, pongamos it. Um,
A ver qué podemos poner. It jumps very high. ¿Qué jump? Saltar. Entonces salta bien alto. Puede ser el perrito, puede ser el robot, puede ser una cosa. No sabemos, pero es algo así. It jumps very high. Entonces, para hacer la negativa, siempre uso it. Pero aquí ya sería contractado, ¿verdad? It doesn't jump very high. Entonces, vea, acá lleva jumps la S. Aquí no lleva la S. ¿Por qué? Porque cambia el auxiliar. Siempre va a cambiar algo. En la afirmativa cambia el verbo. En la negativa cambia el auxiliar. Nada más. Solo cambia una cosa. O sea que si yo pongo it doesn't jumps, yo ya sé que está malo. Si cambié dos cosas, is not correct. Tiene que cambiar solo una. En afirmativa, la palabra que siempre va a cambiar va a ser el verbo. Las reglas que ya vimos, ¿verdad? S, E, S, he, she, it. Siempre en he, she. Y en el negativo, jamás, jamás cambia el verbo, pero sí el auxiliar. Y el auxiliar siempre es do, does, nada más. No hay otra cosa. Entonces, la pregunta es, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acá? La acción del verbo auxiliar es que dice doesn't jump. O sea, solo es como para determinar que es un presente simple, ¿verdad? No es que se va a coaccionar el verbo. Sí, ese do ya no es verbo. Ese ya ni lo digo en español, como nosotros no tenemos auxiliares, ¿verdad? Entonces, okay. Si lo traduzco sería salta muy alto. Véase hasta el it, no digo en español, ¿verdad? Yo podría decir eso salta muy alto, pero nunca lo hacemos. Sería salta muy alto. Y en el negativo sería no salta muy alto. El do o el does en español no se traduce porque nosotros no tenemos. Por eso decíamos antes que nosotros lo que hacemos al traducir es acoplar, adaptar la lengua. ¿Cómo se diría en inglés? ¿Cómo se diría en español? Y lo mismo pasa en todas las lenguas. Y mientras más extraña la lengua, como el árabe, como el japonés, las reglas son muchas más, ¿verdad? En inglés siento yo que no tiene tantas cosas. Y este es el que tiene quizás más reglas. Este que estamos viendo, pero es el primero que se ve porque es lo que nos ayuda a hablar un poco más, ¿verdad? Después van a ver que pan comido, ¿verdad? Todo lo demás. Teacher, dígame. Ese dog es el único verbo auxiliar que existe. Para el presente simple, sí. Hay otros auxiliares para otros tiempos. Pero aquí en el presente simple, sí, solo do y does, siempre. Ahorita eso es lo que nos vamos a aprender. Y siempre, el verbo que sea, si yo digo comer, si yo digo bailar, si yo digo dormir, siempre va a ser do, y si es tercera persona, does. Contractado, doesn't. ¿Vean? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, dígame. Es decir, que do y does solo se utilizarían para negativo, nada más. Ahorita ya vamos a llegar a las preguntas. En las preguntas también lo usamos. Por eso vamos a ver esas dos cosas juntas. Solo en el afirmativo no usamos auxiliar. Pero en las preguntas, no, sí. Vamos a salir primero el negativo. Es fácil, lo otro es fácil, ya van a ver. Pero primero salgamos de uno y luego nos metemos al otro. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a practicar un poco más? Bueno, practiquemos, pero hagámoslo juntos por ahorita. Porque yo sé que ahorita se quedan ahí pensando, analizando. Entonces, vamos a practicar. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Yo les voy a poner una oración y ustedes la van a pasar a negativa. Vamos a hacer varias aquí.
Vamos a pasarlas a negativas. Usted si quiere lo puede escribir o solo lo analiza. Vamos a ir viendo eso que aprendimos, que acabamos de aprender, cómo lo metemos ya a la práctica. ¿Ok? Vamos a hacer de todo un poco. Hagamos, por ejemplo, no, pongamos we. Vaya, we walk every night. ¿Cómo se traduce eso para ver lo de los verbos? We don't walk every night. Ah, eso sería la negativa. Muy bien. Fácil, miren. We. Solo agrego don't. Walk. Every night. Ahí está. Entonces, y dice we walk every night. Sería nosotros caminamos todas las noches. Una rutina, ¿verdad? Un hábito. Y la otra simplemente es negativa. Nosotros no caminamos todas las noches. O cada noche también se puede traducir, porque every es más cercano a cada. ¿Se entiende esta? Traten de hacerlo ustedes. Yo lo voy a, hagamos eso. Vamos a ir escribiendo juntos. Yo voy a escribir una oración. Usted le escribe y trata de hacer la negativa. Y de ahí me dice, yo creo que va así, ¿verdad? Vamos a hacer otra. Vaya, una cortita. My parents dance. ¿Cómo sería? Bueno, escríbala si quiere. Le voy a dar un minutito para que usted vaya viendo cómo va a ser. Hay que ver igual, ¿verdad? Como en todo lo que hemos venido viendo, hay que ver el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estoy hablando? Para poder identificar también cómo yo lo voy a hacer, ¿verdad? Ok, my parents dance. My parents don't dance. Very good. My parents don't dance. Solo dance. Irle agregando. Mire, qué bien. Very good. Mis papás bailan. Mis papás no bailan. Se enojaron. Vamos a otra más. Ahora pongamos. Vaya, vea. Mary cooks in the morning. En español, ¿qué sería? Mary don't cook in the morning. Ok. Fácil. Doesn't cocina en la noche. Ajá, doesn't, ¿verdad? ¿Por qué doesn't? Porque tercera persona. Tercera persona. Good. That is it. So, Mary cooks in the morning y Mary doesn't. La pronunciación igual que el isn't. No lleva E. Hay gente que dice isn't. No good. Es isn't. Este es igual. No dice doesn't. No hay una segunda E después de la S. Es doesn't. Doesn't. Mary doesn't cook in the morning. Very good. Ahora hagamos otra. A ver. Carlos lava el carro. Ajá. A ver, ¿y la negativa? Carlos doesn't wash the car. Wash the car. Vean ahí, ¿verdad? Vayan viendo lo que hemos visto allá. My parents dance. My parents don't dance. Pero si es tercera persona, dice Mary cooks. Desde ahí tengo que ir bien. Desde el afirmativo. Cooks con S. Y recordar que allá en el negativo, Mary doesn't. El auxiliar cambia. Cook no cambia. Se queda normal. Carlos washes. ES porque termina en SH. Y es tercera persona. Pero en el negativo, Carlos doesn't. Wash no cambia y doesn't sí cambia, ¿verdad? Pero el auxiliar siempre es do or does, no hay más, eso es todo. Hagamos un par más. A ver, si ponemos
A ver, my friends do the laundry. Mis amigos hacen la lavandería, lavan ropa, ¿verdad? Ajá, aquí, ¿cómo sería el negative? My friend doesn't the laundry. Ok, my friend, ajá. Doesn't. Mm-hmm. Don't. Don't. ¿Por qué es don't? Porque son they. Porque son ellos, ¿verdad? Ellos. Así queda. Vale, esta la vamos a ver un poco más detenido. Dice, en primer lugar dice, my friends, plural. Ahí tenemos que ver el sujeto, es lo que les digo. No podemos descuidar de quién estoy hablando. El sujeto aquí es ellos, mis amigos. My friends, y por eso aquí, desde el afirmativo, vemos do, no dice does. My friends do the laundry. Entonces, como ya sé que es plural, que estoy hablando de ellos, yo vengo el negativo y digo, my friends don't do the laundry. Ahora, aquí hay dos do, ¿verdad? Don't, sí, y do. ¿Cuál es el verbo? 38, el do, el segundo. Porque el primer do no es verbo, ese es el auxiliar. Siempre, aunque sea el mismo verbo, yo lo voy a poner. Aquí el verbo es do, como vimos al principio. Entonces es don't do. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas hasta ahora? Teacher, I have a question. Of course. When I say my friends do the laundry, is the same my friends wash the clothes? Sí, sí. Solo que la palabra laundry ya se sabe que es lavandería. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay mucha gente que no hace la lavada ahí en la casa, ¿verdad? Sino que va a lugares que hacen la lavandería, entonces ya tienen una palabra específica para eso. Pero sí, usted lo puede decir como yo lavo la ropa o hago la lavandería, ¿verdad? Que viene a significar lo mismo. Pero en sí, laundry no es un verbo. No es un verbo. Do the laundry. Con el auxiliar do the. ¿Perdón? Tienes que ocuparlo con, tengo que ocuparlo con el auxiliar do the laundry. O sea, así, no solo es un verbo, es decir laundry. Es que laundry no es verbo, sino que es una actividad. Entonces, por eso yo tengo que decir do the laundry, porque el verbo es mismo do. Como, es lo mismo como do the homework, así. Así, homework es lo mismo que laundry, son nombres de actividades, no es verbo. Good, good. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien fácil, ¿verdad? Piece of cake. Vamos a practicar la pronunciation. Everybody, let's repeat. Here we go. We walk every night. We don't walk every night. We don't walk every night. My parents don't dance. Mary cooks in the morning. Mary doesn't cook in the morning. Carlos washes the car. Carlos doesn't wash the car. My friends don't do the laundry. Very good. ¿Preguntas o dudas por ahorita? No question. Ok. Vamos a practicar, ¿verdad? A ver, compañeros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a escribir, a ver, tres oraciones en afirmativo. No, es que mejor cuatro. Cuatro es un número perfecto, fíjense.
porque hacemos dos en terceras personas y dos en otras personas. Entonces hagamos cuatro en afirmativa, o hagamos dos, vaya, para ver cómo vamos, porque somos varios y tenemos que hablar bastante. Dos, una con tercera persona y otra con otras personas. En afirmativas, las dos, y luego esas mismas dos las pasan a negativas. O sea que se van a hacer cuatro, pero por todas. Una con we o con they o con you, y la otra con he, she, it. Y luego esas mismas dos se pasan a negativas. Les voy a dejar ahí en pantalla los ejemplos. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, menos con el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be es otro. Si tienen preguntas, me dicen. It's raining in Santa Ana. Teacher. Hello. La frase para decir muy rápido es very fast. Very fast. Very good. Yeah. También vean que son actividades rutinarias, ¿verdad? Yo camino, ella baila, nosotros cocinamos. No es yo estoy cocinando, ¿está? Ya es otra cosa. In the night. We don't cook. She washes the car, doesn't wash. Really, not raining. It is raining cats and dogs. Bueno, ya le mandamos algo de lluvia para allá. Ok, terminamos ya. Yo digo que sí, ¿verdad? Sí, eran solo cuatro. Bueno, vamos a escuchar. Si se equivoca, no hay y problema. ¿Verdad? Escuchar, ¿qué es? Escucha, ¿cómo se escribe en inglés? Listen, como listen. Ok. Ok,
Iniciamos entonces. A ver, José Ovidio. Espérame que no ha terminado todavía. Ah, bueno, esperamos un momento entonces. Teacher. Hello. Y decir listen es lo mismo que decir hear. No. Escuchar, hear, no. Ajá, hear es oír. Listen es escuchar. Entonces, oír es como que yo estoy oyendo ahorita la lluvia caer ahí atrás, pero no le pongo atención. Listen sí pone atención. Thank you. You're welcome. Torneo de fútbol sería soccer tournament, puede ser. Lo voy a escribir por aquí. O lo podemos poner como championship. Vaya, a ver. No sé si bueno, estamos para aprender, ¿no? Of course. My dog is great. Great. Okay. Great. Great. Uh-huh. Es grande, ¿no? Sí, grandioso. Grande. Y grande es lo mismo decir. Grande sería big. Pues aquí me equivoqué, espérame, le voy a ponerle big mejor. Ok. Big. Sí, porque. Vaya, my dog is big. Ok. My dog no big. Vaya, aquí el asunto es, José Ovidio, que usted ocupó el verbo to be. Ah, chispa. Sí, ¿verdad? Se puede, o sea, pero no está correcta la negativa. O sea, my dog is big, ¿cómo sería en negativa? Recordemos. My dog. Don't. No, porque es el verbo to be. Es lo que les decía don't, ahora. Cuando usamos el verbo to be, no ocupamos ni do ni does. Ese ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí solo sería, my dog isn't big. Entonces, si ocupa el verbo to be, el mismo verbo to be es el que ocupa un negativo. Y no tenemos la regla de la tercera persona ni nada, solo tenemos I'm, is, y are. Entonces, ahí tiene que ser de esa manera. A ver, cuénteme la otra, ¿cómo quedó? Vaya, la otra puse, Raquel, listen to the music. Listen to music, de Nova. No va. Raquel, listen to music. Ajá. Raquel. Ahora, alto, paremos en afirmativa. Raquel, ajá. Repítame esa palabra que va después ahí. Raquel, listen. Uh-huh. Ahí listen, tiene que ser listens. Listen. S. ¿Por qué lleva la S? O sea, la se escribe listen, va. Listen, pero lleva S al final. Listen. ¿Por qué? Porque estoy, ¿cómo se llama? Estoy hablando de en tercera persona. De ella, ¿verdad? Exacto. Entonces, el verbo, solo el verbo es listen. Sin la S. Pero si yo hablo de ella, tiene que decir listens. Ah, okay. Sería Raquel, listen to music. Ajá. ¿Y la negativa? Sería Raquel, don't to music. Pareciera que sí la escribió bien, pero se dice doesn't. Raquel, doesn't listen, ahí listen ya no lleva eso, to music. Raquel, ¿cómo sería? O sea, que sería Raquel, doesn't, ajá.
lo voy a... Doesn't listen. Listen to music. Ahí le queda cabalita. Nice. Ok, good, thank you, José Ovidio. Sergio, cuéntenos. Thank you. She plays soccer. Ok. She doesn't play soccer. Perfect. You eat chicken. Good. You don't eat chicken. Perfecto, thank you. Patricia. Solo una hice this. Cuéntame, my brother. My brother dance the Saturday. Vaya, ahí sería my brother dances. Como lleva la S y lleva una E antes, se pronuncia. Ajá, dances, porque es tercera persona, es él. Y la the Saturday. On Saturday. Ya vamos my a la brother doesn't dances the Saturday. Vaya, ahí no lleva S. Ahí sería my brother doesn't dance, solo con E al final. On Saturday. Sin S. Ajá. Good, good. Solo es ahí. Perfecto, está bien. A ver, Jenny. Yo solo una hice t-shirt. Démosle. Es my mother wash, my mother don't wash. Vaya, paremos ahí. Sería my mother washes. Yes. ¿Por qué lleva ES en primer lugar? Porque hablo de ella, tercera persona. Y no le agrego solo la S, sino que ES, porque es lo que les decía, hay que recordar cuando, cuando se le agrega S. Sería S-S-S-H-S-H-O-Y-X. Y este verbo termina en SH. Entonces lleva ES al final. Y la negativa sería my mother doesn't wash. Y lo, el complemento, ¿verdad? Me di cuenta que no había entendido. No, vaya, pero ya por entendí. Ah, perfecto. Por eso a veces es bueno hacer las cosas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo voy como por partes. Y si no entiende sí, arriba, no. Entiende más allá, ¿verdad? Ahí vamos. Ay, me llega. Que no se preocupe, que también yo ando perdida. No, si está gracias, fácil, ya van a ver. A ver, Ana Yesenia. Oh. Ay, profe. Usted dele. I go to the park. Okay. ¿Es así? Esa está perfecta. I not go to the park. But ahí no sería not, sino que sería I don't. I don't. Okay. El auxiliar va a ser don't. Recordemos que unimos el do con el not y ponemos don't. Good. Ya lo voy a escribir. Solo eso, todo lo demás perfecto. Ah, las otras, dígame. My brother in a play. No. My brother. Repítame, por favor. My brother and. My brother and. ¿Qué quería poner en español? Cuéntame. Mi hermano y yo jugamos, algo así. Ah, ok, sería entonces my brother and I. Play. En I. Play. Okay. ¿Y cómo sería negativa? Negativa? My brother and I don't play. Don't no. Play. Solamente eso. Porque si I usted don't pone play. Don't y not, pone no ah. Dos veces. Sería don't play nada más. Very my good. Brother don't play. Sí, cabrita. Está muy okay. Cerca. Me llega. Eric. Gracias. We cook in the night. We cook, ¿verdad? We cook in the night. We okay. Don't cook in the night. Good. ¿La otra? She washes the car. Okay. She doesn't wash the car. Perfect. Good. A ver, Zulma Yarixa. You sleep in Sunday at 9. Mm-hmm. You don't sleep soundly at night. Good. Carla works to school. Mm-hmm. Carla doesn't work to school. Perfect. Thank you. Carlos Miguel. Hi,
Bueno, una teacher. Bah, yo no sé si es tan buena, teacher. Usted dele, ¿qué corregimos? Sí, bueno, era siempre en presente simple, nada más que una positiva y una negativa. Ajá, eran dos y dos, pero si hizo una, está bien. No hice dos, dos positivas y dos negativas. Ah, ok, perfecto. She goes to the diner. Dinner. Dinner. She doesn't burn the dinner. Okay. We dance in the digs. In the disco. Esa es disco. Okay. Disco. Sería at the disco, aunque las preposiciones no las hemos visto, ¿verdad? At the digs. Okay. At the disco, ajá. Entonces la siguiente sería we don't in the disco. We don't dance. Ah, sí, dance. Very good. Sí, me conviene. El verbo. Sí. El verbo, ajá. Perfecto, pero está bien, ahí va, me llega. Nice, thank you. Celebrity. A ver, Rose. They play, they play tennis. Good. They don't play tennis. Good. Thomas runs every day in the stadium. Okay. Thomas doesn't run every day in the stadium. Very good. Perfect. Nice. Very good. Okay. Ahora, Stephanie. Hi. He loves chicken noodle soup. Okay. She doesn't love chicken noodle soup. Okay. And the second one. The soccer players won the soccer tournament every year. Okay. And the soccer players don't won the soccer tournament every year. Okay, perfect. Very good. A ver, a ver, a ver. Botella de hermosa, tío. Sí, verdad. Así le digo yo. Sabrina. Hi. Hello. Affirmative number one, Jeffrey sings very well. Okay. Eduardo and I talk very fast. Okay. And negative, Jeffrey does not, ¿cómo se, la pronunciación me cuesta de la forma contractada? Porque yo decía doesn't. Ah, no, la E la que tiene que quitar la segunda E, sería doesn't. Doesn't. Jeffrey doesn't sing very well. Eduardo and I don't talk very fast. Very good. Perfect. That is nice. Okay, Jacqueline. Okay, chair. We room every day. Okay. We don't room every day. Okay. Camila and Andy cook. The Saturday? On Saturday, uh-huh. Camila and Andy don't cook the Saturday. Very good. Perfect. Benjamin. Pues, no sé si estoy confundido todavía. Okay. Pero ahí van. Okay, vamos a ver. You sleep every day? You sleeps or sleep? Sleeps. Vaya, no. Sleep, bueno, la S cuando la agregamos, ¿se acuerdan? ¿Cuando es plural? No. Tercera persona. Tercera persona. Los verbos acá no tienen plural ni singular, no es que el verbo esté en plural, sino que yo voy a ver el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Y si es tercera persona, entonces le agrego S o la S. ¿Aquí cuál es el sujeto? You. No es tercera persona, solo es he, she, it. Nada más a eso le agrego S al verbo. Ok. Ok. Ahorita corrijo. Ok. Ah, pero creo que iría mi confusión. Yo puse en la negativa. You doesn't sleep every day. Ajá, ahí sería you don't sleep. Porque... Ajá. Ah, como you, ¿verdad? Perfecto. ¿Y la otra o solo una hizo? No. Solamente corrijo. Okay.
Aquí no sé si bueno, también vea. Mario and I plays video games. Ahí sería play. ¿Por qué? Porque estoy metiéndome a mí, vea. Porque somos nosotros, y nosotros no es tercera persona singular. Primero. Ok. Y la negativa, bueno, ¿cómo quedaría? We don't play with video games. Very good. Ahí le quedó perfecta. Creo que ahora sí ya más o menos, ¿verdad? Si es que haciendo se aprende. Ya va a ver. Ana Raquel, Rachel, tell us. Ok, teacher. Sí, sí, exercise every day. A ver, la pronunciación de eso sería he exercises. Porque lleva la E. Ok. She exercises every day. Okay. En la forma negativa sería she doesn't exercise. Bien. Very good. She doesn't do exercise. Solo una hizo. La otra. Okay. They dance. De danzar, they dance every weekend. Okay. And negative, they don't dance every weekend. Very good. That is perfect. Nice. A ver, Luis. Hi, teacher. Hello. Carmen speaks with her friend. Okay. Carmen doesn't speak with her friend. Okay, good. We talk about English. Good. We don't talk about English. Perfect. That was very good. A ver, Gabriel. Vale, la primera la hice... María, why my clothes? Wash, ¿verdad? O right. No sé cómo era el verbo. Wash. Wash. Ahí sería washes. Washes. Washes porque se termina en SH y le agrego ES al verbo. Entonces sería... Sí, le agregué, pero... Ah, no, la pronunciación. Ah, perfecto. Sería washes, entonces. Washes. Ok. María don't wash my clothes. Ahí la pronunciación sería doesn't. Doesn't. Okay. Okay. ¿Y la otra? We well do school. We walk. Ah, walk. Okay. Walk do school. Okay. Y la negativa, we don't the school. Very good. Creo que se entendió, solo hay que mejorar un poquito la pronunciación, pero eso lo vamos a hacer aquí en clase mientras practicamos. Good. That was very good. Okay. Alma, me imagino que no sabe qué estamos haciendo. Entonces, le vamos a dar chance para seguir luego. A ver, a Jairo. Okay. Okay. My friend Stephanie runs every day. Okay. My friend Stephanie doesn't run every day. Okay. I eat pupusas all Saturday at night. Okay. I don't eat pupusas all Saturday at night. Very good. Perfect. That was perfect. A ver, Douglas. We have money. Okay. We don't have money. Mañana ya cae, ¿verdad? Mañana cae. I read books. Okay. I don't read books. Okay, very good. Nice. Ángela. She reads books. She doesn't read books. Okay. And they practice sports.
They don't practice sport. Very good. That was perfect. Creo que ahora sí ya pasamos todo, ¿verdad? Claudia, creo que me falta Claudia. A ver, Claudia. Sí, Pedro lives in Soyapango. Okay. Pedro doesn't live in Soyapango. Very good. Axel buys bread every morning. Axel doesn't buy bread every morning. Very good. Perfect. Perfect. I drive at the work. I don't drive at the work. Okay, very good, perfect. Creo que ahora sí ya pasamos todo, ¿verdad? Okay, nice. ¿Hay preguntas o dudas por ahorita? Okay. Vamos ahora a ver la parte... Ah, bueno, vamos a pasar lista. Quizás vamos a hacer eso primero. Antes de continuar. Solo una cosa. Vamos a ver acá ahorita. Wait a little bit. Bueno, ahora el 101 le toca a Douglas. Nos quedamos ahí después de clase, Douglas. Okay. Ok, vamos a pasar lista entonces. Alma, Lisette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Okay, good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Marino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández de Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Perfect, perfect. Ahora sí, compañeros, vamos a entrar ya a la otra parte para estar terminando. Con eso terminamos ya el presente simple, solo es de practicar, ¿verdad? Porque yo sé que se entiende, pero ya hablarlo y escribirlo, ya tenemos que ir practicando para que se nos vaya quedando. Pero vamos bien, that's good. Aquí está la parte negativa, no, la parte de preguntar. Yes, no questions and short answers with do. Entonces, como pueden darse cuenta allí en ese ejemplito, antes se acuerdan que con el verbo to be, la fórmula era primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Vaya, parecidos aquí, solo que en lugar del verbo to be, al principio yo voy a poner siempre el auxiliar. Siempre se ocupa el auxiliar. O sea que el auxiliar, el do y el does, lo vamos a ocupar tanto en negativos como en preguntas. En la afirmativa, no. No es que nunca. Hay un par de situaciones en las que las podemos usar, pero no se usa casi nunca, ¿verdad? Entonces, igual, el auxiliar que vamos a poner puede ser do o does. Si yo estoy usando una tercera persona, entonces voy a usar does. Y si ocupa una de las otras personas, voy a utilizar do.
Y aquí hay un par de ejemplos. Ya vamos a escribir unos nosotros. Este solo como un grafiquito para que vayamos viendo. Do I, miren, para I, you, we y they, do, ¿verdad? Do I get up early? Y la respuesta sería yes, you do. Esta es respuesta corta. ¿Se acuerdan que allá con el verbo to be decíamos yes, you are? Entonces, lo único es que aquí yo voy a contestar no con el verbo principal, sino que contesto con el auxiliar. Si yo quiero hacer respuesta larga, entonces se puede usar la respuesta con el verbo. Por ejemplo, do I get up early? Yes, you get up early. Eso sería una respuesta larga. Pero lo común es hacer una respuesta corta. Yes, I do. La otra sería, do you get up early? Yes, I do. La coma es importante, ¿verdad? Para la hora de la escritura. La otra sería, do we get up early? Yes, we do. Y la última sería, do they get up early? Yes, they do. Entonces, ya vamos a escribir la formulita, pero está fácil. Do, el sujeto, el verbo y el complemento. Nada más. Un par de ejemplos más abajo. Do, bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? Do I get up late? No, you don't. Esta es negativa. La respuesta. Esa es la única diferencia. Do you get up late? No, I don't. Do we get up late? No, we don't. Do they get up late? No, they don't. Ahí quedaría. Entonces, aquí podemos contestar, si ustedes se fijan, afirmativo, yes, I do, o negativo, no, I don't. Y la pregunta es la misma, ¿verdad? Do es el auxiliar, I, luego get up late. Si fuera tercera persona, solo sería does aquí. Eso sería lo que cambiaría. Does she get? El get no va a cambiar tampoco. Si cambia el auxiliar, no cambia el verbo. Entonces, does she get up late? Igual acá. No, she doesn't. Así quedaría. Vamos a ver otro grafiquito más abajo. Entonces, acá tenemos... Este es como para que vean la diferencia, ¿verdad? Ya vimos el verbo to be. Y aquí están las preguntas con el verbo to be. Am I a student? Aquí no lleva do ni does. Por eso se acuerdan que antes yo les decía. Cuando estábamos viendo el verbo to be, les decía, vaya, pongo un ejemplo, pero que no lleve el verbo, otro verbo, solo con el verbo to be. Porque tiene reglas diferentes los otros verbos. Entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Are you a student, por ejemplo? Is she busy? Que busy es ocupado, ¿verdad? Y la respuesta es como ya habíamos visto. Yes, I am. Yes, you are. Yes, we are. Eso, todo eso, ya lo vimos. Solo que no hay que olvidarlo. Igual la parte negativa. No, I am not. No, you are not. O you aren't. No, they are not. O no, she is not. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que venimos a ver aquí? La pregunta, ¿verdad? Do o does al principio, luego el sujeto, el verbo y posiblemente un complemento. Do I study? Yes, you do, sería la respuesta. Do you study? Yes, I do. Do we study? Yes, we do. Do they study? Yes, they do. Y para las otras, ¿verdad? Does, siempre va a ser el auxiliar does si es tercera persona. Does he study? Vea, el verbo no cambia, queda igual. Yes, he does. Así quedaría. Does she study? Yes, she does. Does it study? Yes, it does. Y la negativa. No, I don't. No, you don't.
No, we don't. No, they don't. O, si es tercera persona, no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Entonces, por eso vimos estos dos juntos, ¿verdad? Auxiliar. La clase de los auxiliares en el presente simple. Do, does. En el negativo, does, doesn't or don't. En la pregunta al principio, o bueno, no al principio, sino antes del sujeto. Así sería. Hagamos un par de ejercicios. A ver qué tengo por acá. Ok, hagamos varias más. Bueno, aquí tengo ya algunas, miren. Entonces, por ejemplo, tenemos Do they go to the park? Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Auxiliar, sujeto, verbo y lo demás es el complemento. Do they go to the park? Vea que el verbo nunca cambia. Yes, they do. Does she? Does porque es she. Does she go? El verbo no cambia. To the park? No, she doesn't. ¿Verdad? Entonces, si yo ocupo does aquí para preguntar, ocupo does aquí para contestar. La otra sería, do you? Do you do your homework? Ah, vea, esa está bien bonita. Porque tengo dos do's. ¿Ve? Do you do your homework? El primero, como ya no sabemos la fórmula, es el auxiliar. El segundo es el verbo principal. ¿Ok? Y luego yo contesto, este do no es el verbo, es el auxiliar. Yes, I do. Y luego si yo lo hiciera con tercera persona, does he do his, aquí ya vemos los, ya vimos los posesivos. Aquí es donde viene a aterrizar todo. Si yo pongo yo, does he do your homework? Se puede, pero ya como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque es como que si yo dijera, ¿y él hace tu deber? Lo más lógico sería, ¿y él hace su deber? El de él, ¿verdad? No, he doesn't. Por ejemplo, en la parte negativa. ¿Preguntas o dudas? Do you have any questions, my friends? Or do you want to go other places? No. No, we don't have. Está fácil, ¿verdad? Very, very easy. Ok, very good. Hagamos un par de ejercicios juntos, solo para practicar como lo hacemos siempre. Eso nos ayuda mucho a identificar mejor ciertas cosas. A ver, yo quiero hacer una pregunta, así como estaban ahí, la vamos a hacer. Quiero hacer una pregunta con we y el verbo walk. Esta me gusta. ¿Cómo sería la pregunta? Do we walk to our house? Do we walk to our house? Me gusta esta porque lleva también posesivo, mire, our. Do we walk to our house? La vamos a contestar primero afirmativa y luego negativa para ir metiendo ahí las dos cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la afirmativa? Yes, coma, no olvidemos la coma. Yes. Yes, we do. We do. Perfecto. ¿Y cómo sería la negativa? No, we don't. Fácil, ¿verdad? Eso está fácil. Luego tenemos la otra. Vamos a hacer una pregunta con he y el verbo go. ¿Cómo sería? Does he? Does he?
Does he go to the beach? Go, muy bien. Y ahí no sería como going. No, ese ya es otro tiempo que aún no hemos visto. De hecho, no lo vamos a ver en este módulo, sino que está el otro módulo. Does he go to the beach? La respuesta afirmativa sería yes. Yes, he does. He does, ¿verdad? ¿Por qué does? Porque es el tercera persona. Sí. ¿Y la negativa cómo sería? No, he doesn't. No, he doesn't. No. Very good. No, he doesn't. Ya ven que con la práctica uno va aprendiendo, ¿verdad? Hagamos otra. Pongamos, a ver, pongamos my best friend. Y el verbo que vamos a utilizar es, a ver, pongamos listen. Vaya, ¿cómo haríamos una pregunta con my best friend y listen? Who is my best friend listen? Who is my best friend listen radio? Ok, does my best friend, va a ver, el sujeto de ahí es my best friend. Listen, así tendría que ser, permítame. Reggaetón. Esperemos que no. Listen to the radio. Does my best friend listen? Vea, listen no lleva ese. Si fuera afirmativa, sería my best friend listens to the radio. No nos podemos olvidar de la parte afirmativa que vimos, ¿verdad? Solo que aquí, como lleva auxiliar, no cambia el verbo. Y la respuesta afirmativa, ¿cómo sería? Yes, he does. Yes. He does, yes, con el auxiliar. Y la negative. Yes, he doesn't. Yes. Sería, no, he doesn't. No, he doesn't. Vea cómo queda bien hermoso, ¿verdad? ¿Eh? My best friend. Does my best friend listen to the radio? Yes, he does. No, he doesn't. Ahí está. Do you have any question? ¿Preguntas con las preguntas? Dígame. No siempre vamos a responder cabalito con el subject que está escrito en la pregunta. O sea, no diría como yes, my friend, my best friend does. Lo puede hacer si usted quiere. Se puede. Pero podemos ocupar el he, she o it. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, yo le puse he pues porque... No sé si me dijeron, ¿verdad? Pero puede ser she, o sea, mi best friend puede ser que sea una mujer, ¿verdad? Y puede ser que digamos, yes, she does, no, she doesn't, puede ser. Entonces, en el contexto de la conversación, se supone que yo ya sé de quién estoy hablando. O sea, si hubiera sido una conversación de, por ejemplo, Emilia y Taro y la pregunta, hubiera contestado yes, they do. Ajá, si son varios, sí, they do. Very good. Estas se llaman, de hecho, se llaman yes, no questions, porque así se contestan, ¿verdad? Igual que en español, si yo vengo y le digo, ¿y cuál es tu? No, si yo le digo, ¿te gusta la pizza con piña? Entonces usted me va a decir, sí, me encanta. Oh, no, yes, ok, ¿verdad? Entonces, yes, I love it. Ok, good. Entonces, si yo le pregunto algo, imagínese que yo vengo y le pregunto, ¿está lloviendo en San Salvador? Y usted me dice, fíjate que en 1983, cuando veníamos caminando, ya no pega, ¿verdad? Tiene que ser sí o no. Ya, vamos a ver las otras, ¿verdad? Pero por ahorita es yes, no questions. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Yo creo que ahora ya se va entendiendo un poco más. Por eso para recordarme de lo que dijo del listen, porque no lleva la S en el verbo. Es. En esta oración no la lleva porque es pregunta. Y en las preguntas nosotros usamos un auxiliar. Y el que cambia, sí cambia algo, porque es tercera persona. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Cambia el auxiliar. O sea, el auxiliar siempre es do. Pero como es tercera persona, porque hablo de él o de ella,
Entonces yo le pongo does, lo transformo. Y el verbo no cambia. Pero si entonces, fuera... Si... Dígame. Ah, le iba a aclarar que si fuera no pregunta, sino que una afirmativa, ya sería sin el does, ¿verdad? My best friend listens to the radio. Y sin el símbolo de pregunta. Así quedaría. Listens. Ajá. Porque no lleva... Eso le iba a, eso le iba a decir. Entonces, si, se le, si le agregaríamos la S y desapareciéramos el don. Exacto. Entonces, afirmativa. Esa es la clave del éxito. O sea, aquí... Aquí ahorita ya terminamos de ver todo el presente simple. Yo les decía que es el tiempo, esto es lo más complicado que vamos a ver, ¿verdad? Lo más difícil, y es quizás uno de los tiempos más difíciles. Los otros son bien. Fíjense que los otros tiempos son fáciles. Este es un poco más difícil porque tiene reglas en el afirmativo, reglas en el negativo, en la pregunta, pero allá en el otro desaparece, de hecho, eso de la tercera persona. Solo hay un tiempo que sí lo lleva, pero es bien fácil lo que, va, lo que vamos a hacer. Entonces, este es complicado porque lleva reglas y a la hora de hablar, a lo mejor usted ya se va a poner los verbos, pero si no le pone la S o la ES o no ocupa el auxiliar adecuadamente, pues no está correcto. Pero ya van a ver que después va a ser esto pan comido, ¿verdad? Fácil, solo que hay que practicar. Eso sí es importante, ¿verdad? Porque yo creo que ahorita ya visualizamos, yo voy diciendo y ustedes ya me dicen does, don't, do, ¿verdad? Ya identificamos y ese es el primer paso. Entonces nos falta la práctica, ¿verdad? Que este ya toma tiempo, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana, nada. Ya el viernes esto ya todavía no lo vamos a poder manejar bien. Vamos a visualizar ciertas cosas mejor, pero para que este lo manejemos bien, incluso pues dos, tres módulos más lo volvemos a revisar para que se quede más fijo. Ya dentro de tres meses, sí, ya va a estar mejor. Good, good. Preguntas o dudas, entonces, antes de continuar. Bueno, por aquí tenía un estamos ejercicio. Claro. Nice. Vaya, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Lo vamos a hacer together. Together forever and ever. Hasta les canto yo, ¿verdad? Vamos a ver, en la primera, primer parte vamos a hacer las oraciones afirmativas. Affirmative sentence. Aquí vamos a practicar las tres cosas. Afirmativas, negativas y preguntas. Y a ver ya cómo nos toca. Entonces, en la primera dice we. Y ahí entre paréntesis está el verbo que tendríamos que utilizar. Y luego el complemento que vamos a ir revisando palabras nuevas. Entonces, we. Y luego dice to have. Solo lo mencioné una vez, pero no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cómo va el verbo have en tercera persona? Esa no la vamos a hacer en tercera persona, desde ahorita les aviso. Pero sí, el verbo have tiene una forma especial en tercera persona. ¿Alguien recuerda eso? Has. Has. Entonces, si fuera she, yo diría she has. H-A-S. H-A-S. She has. Pero aquí dice we. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? We have a nice garden. Very good, Stephanie. Yeah, very good. We have. Ahora, eso es una cosa que tenemos que recordar. To have es la forma del infinitivo del verbo, es la forma base, ¿verdad? Pero si yo solo digo have, y ahí ya lo estoy conjugando el presente simple, por eso es bien fácil en inglés, ¿verdad? We have a nice garden. ¿Qué dicen esa en español? A ver. Tenemos un lindo jardín. No, nosotros tenemos un jardín bien people is nice, ¿verdad? Que eso viene de people is nice en inglés. Y aquí dice se compró mercadería sí. Por 10.000. Sí, hay muchas palabras crédito. Así, ¿verdad? Como por ejemplo, la palabra esa de guaro. Vamos a tomar guaro. Bueno, yo no tomo guaro, pero la gente que toma, esa viene de water. Estamos mal, estamos bien. De agua. Entonces, como parecía agua, era de ahí viene la palabra. Ya maldicha, como la cora, ¿verdad? Una cora, cora viene de quarter. Un cuarto de dólar. Entonces, pues aquí lo decimos mal, ¿verdad? Las coras dicen. No, no es cora, ¿verdad? Es quarter.
Entonces, sigamos. Ya pasó la parte de la historia. La número dos, she, y luego dice to be 6 years old. ¿Cómo queda eso? She is six years old. Perfecto. Ahí ya vamos mezclando, ¿ven? Este, todo esto es presente simple. She is 6 years old. Eso es presente simple. ¿Y cómo diríamos eso en español? 6 años. Ella tiene seis años, pero vea, nosotros no usamos el verbo tener en inglés. Es 10 años. Es 6, ajá. Entonces, entonces lo usamos con el verbo to be. Nosotros le adaptamos al español el tener. Ella tiene, pero el verbo en español para la edad es to be. She is 6 years old. La number three, Simon. Ajá. Has two rabbits and five goldfish. Simon has two rabbits and five goldfish. Simón tiene, ¿qué tiene? Dos conejitos y cinco peces dorados. Cinco peces dorados, qué bonito, ¿verdad? Number four, ¿cómo queda la number four si digo I? I am from Vienna, Austria. Casi fuera, ¿verdad? Pero no, I am from El Salvador. Good. La número 5, ¿cómo quedaría? They are Sandy's parents. Very good. They are Sandy's parents. Very good. Ahora vamos a hacerle de abajo, negativas. Esas que están ahí las vamos a pasar a negativas. La primera dice, my father makes breakfast. ¿Cómo quedaría en negativa? My father doesn't make breakfast. Good, sería, my father doesn't make, sin ese, ¿verdad? Make breakfast. Good. La número dos, they are 11, ¿cómo sería? They aren't 11. Very good. They aren't 11. Aquí no lleva ni do ni does. Recordemos que el verbo to be va separado. Number three, she writes a letter. ¿Cómo sería? She doesn't write a letter. Nice. Number four, I speak Italian. I don't speak Italian. Yo no parlo piccolo italiano. Ah, te pone practicar. Número cinco, number five. Danny phones his father on Sunday. Danny doesn't phone his father on Sundays. Entonces, eso sería como Danny le telefonea a su papá los domingos. Good, good. Ahora vamos a hacer las preguntas. Con esas que están ahí, vamos a hacer preguntas. La número uno, ¿cómo quedaría? Do you speak English? You do, porque es you. Do you speak English? Por el verbo en todas estas no nos vamos a preocupar porque solo es la forma base del verbo, ¿verdad? No le agregamos ese y ese. La número dos, ¿cómo quedaría? When does he go to home? Very good. When does he go home? Does porque es he. Y luego solo va el verbo go. Nice. La número tres, number three. Do they clean the bathroom? Nice, perfect. Number four, ¿cómo quedaría? Where does she ride her bike? Good. Where does she ride her bike? ¿Se acuerdan que era where? ¿Dónde? ¿Dónde ella monta su bicicleta? Ya vamos a ver un listado de verbos bien nice. Number five, ¿cómo quedaría?
Does Billy work in the supermarket? Very good. Does Billy work in the supermarket? Perfect. Ya veo que sí hemos agarrado ahí la pila. Y los que creo que estaban dudando con la práctica, vamos, ¿verdad? Ahí vamos, vamos aprendiendo. Preguntas, dudas, antes de continuar. Claro como la horchata. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí. Esta parte. Que nos interesa mucho. Bueno, como aquí ya usamos esto para todos los verbos, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender algunos verbos, definitivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer en varias partes. Primero vamos a repetir todos los verbos. Bueno, primero vamos a hacer la primera parte, la parte de la izquierda, para no aburrirnos. Luego vamos a ir viendo qué significa o cómo se usa. Luego uno de ustedes, yo le voy a ir diciendo quién, me va a dar un ejemplo y yo le voy a decir, quiero una pregunta, quiero una negativa, quiero una afirmativa. Y ahí vamos a ir practicando, ¿ok? Entonces, vamos a repetir primero. Everybody please repeat. Accept. Accept. Act. Act. Bake. Bake. Behave. 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 Close. Close. Compare. Compare. Compete. Complete. Die. 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 Disagree. Disagree. Disturb. Disturb. Dress. Dress. Dry. 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 Eliminate. 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 Enjoy. 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 Fix. Fix. Follow. Follow. Freeze. Freeze. Fry. 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 Greet. Guess. Guess. Hunt. 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 Identify. Identify. But it says identify. Identify. Imagine. 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 Invite. Invite. Vaya, veamos ahora qué significa y vamos a ir preguntándole a los compañeros, todos los de la clase, un ejemplo. El primero es accept. ¿Qué es accept? Aceptar. Aceptar, ¿verdad? Aceptemos que hay que aprendernos todos estos verbos para que podamos hablar, ¿verdad? Y en el inglés. Entonces, Patricia me dijo que quería ser la primera. No. No. No, no. No está fácil, mire, vaya. Será la última. No, ahorita yo le ayudo, vaya. Vaya, accept. Me va a hacer una negativa con accept. Cualquier persona, accept. Una negativa en tercera persona. La persona que usted quiere, le doy chance. Porque es la primera. Ay, no, no sé ninguna, no. Ay, intentemos, yo le voy a ayudar. Oh, déjeme de último. Ahorita démosle. Alguien que me ayude. Yo le voy a ayudar. Se anda solita. Toda perdida, hombre. Ay, ahorita está en San Salvador, no se pierda. No, en Santa Ana. Ah, más cerca todavía, mire. Aquí estoy en Santa Ana, yo. Está, no está solita, no se preocupe. Intentemos, vaya, ¿qué sujeto? ¿Qué le dije yo? Una pregunta, una negativa. Negativa, ¿verdad? Una negativa. Vaya, ¿cuál con sujeto? She. Ajá. Vaya, she, ajá, ¿cómo sería? Ay, no, no. Dele, dele. No, sí. No, esa es pregunta. No. Negativa sería. Se anda perdido, hombre. ¿Para qué va primero? No me acuerdo. El sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto sería. Roberto. No, mentira. She me dijo. Sí, sí. Va, she. ¿Y después de she?
Ay, es que ahí es donde no entiendo nada. Sí, ahí le voy a ayudar yo. Si no se acuerda, yo le digo. Mejor déme un ejemplo de cómo sería una pregunta así. Lo que pasa es que una pregunta es negativa. Acuérdese cómo era, como cuando decíamos, I don't walk in the park. Esa es negativa. Don't. Do, don't. Entonces, pero no, si es she, ¿cómo sería? Digamos, ella no acepta el Bitcoin. Vaya, esa me gusta. Vamos a ver. Yo ya me gasté lo que me mandó el tío. Ay, no, qué galán. Yo no he podido cobrarlo. Yo sí, ya no tengo nadie. Ella sería. Sí, ajá. ¿Y después? Sí, doesn't accept the Bitcoin. Ya vio que sí puede. Ahí me estaba diciendo. Pues ya me hizo sudar a pesar de la lluvia. Ahí quemó las calorías del pan dulce de la tarde. Nice. Very good, Patricia. Ay, Dios nice, Dios. Nice. Ok. A ver, Jenny. Por favor. También de voy último. A empezar como mi compañera de último. Está fácil, no se preocupe. Primero veamos qué es act. ¿Qué es act? No sé qué es. Actuar. Esa yo se la digo. Actuar. Porque estamos aprendiendo. Act. Vaya, usted va a hacer una pregunta, vaya, con cualquier persona. Ahorita no importa. Una pregunta. Una pregunta. We act sería, ¿verdad? A ver. We act in general. Vaya. Como es pregunta, prueba primero las preguntas. Va el auxiliar. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? El auxiliar. Ajá. Como es pregunta, sería does we act in general. Ah, vaya, estamos muy cerca. Porque el problema que tenemos es que usted me dijo, does we. Sí. ¿Cuándo usamos does? Doesn't. No, no es negativa, es pregunta. Va bien, ahí está bien. Pero no ocupamos does. Porque usted me está diciendo, ah, verdad, Patty le está ayudando ahora. Nice. Sería do. ¿Por qué do? Porque está diciendo we. Y does solo es para he, she, it. Terceras personas el does. We no es tercera persona. Entonces sería, do we act? Do we act? Like engineers. Ahí sería like o as engineers. Ajá. Por ahí sería. Do we act as engineers. Así sería. As engineers. Sí, así sería. Vaya, ve. Lo prometo, nice. Voy a practicar mucho, mucho, mucho. Sí, este es de practicar. Por eso nos detenemos a hacer estas pequeñas actividades. Y lo bonito es que vamos metiéndole. Por ejemplo, ahorita ya vamos a empezar a usar otro verbo, ¿verdad? Ya no va a ser solo correr y saltar y ver televisión. Y aquí ya después de ver esto, ya podemos echar una platicada de media hora en inglés, ¿verdad? Sí, ya podemos. En español, en inglés, Jessie. ¿No? Bien, en inglés, ahí van a ver que sí. Bueno, gracias, Jenny. Vamos ahora con Carlos Miguel. Dígame. ¿Qué significaba act? Actuar. 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 Vaya, a usted le toca bake. Mire, porque yo he visto que es bien hogareño. Bake, ¿qué es bake? I don't know. ¿Qué es bake? Hornear. Ah. Hornear. Hornear. Ya me va a dar hambre, ¿verdad? Entonces, usted me va a hacer una afirmativa, la persona que usted quiera. Mire que los primeros bien nice porque cualquier persona, los demás yo le voy a decir, con tercera persona lo quiero, con she. Pero a usted le digo, con la persona que quiera, una afirmativa y bake. Una afirmativa. Yes, please. She bakes. Huh? ¿Pan en inglés?
pan. Sería bread. Sí. She bakes. Bread. Bread. Ajá. Ahí quería colocar algo más. Sí, va. Ahí, si usted le quiere donar el pan, también se puede, ¿verdad? Pero hasta ahí está bien. She bakes bread. Vean qué fácil está y lo felicito. Está perfecta. She bakes. Entonces, si nosotros sabemos la regla, es lo que yo les decía ya, ya sabemos cómo va esto. Fácil. Solo que nos falta práctica, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Very good. She bakes bread. Ahora vamos con behave. Ese le va a tocar a Benjamin. Vaya, behave es en español, ¿alguien sabe? Siempre le voy a preguntar si saben, si no, yo les digo. Comportarse. Comportarse, ¿verdad? Entonces, Benjamin, usted me va a hacer una negativa con cualquier persona. Todavía estamos en promoción. Negativa. Negativa. Puede ver sus apuntes, ¿verdad? Puede recordar. Porque aquí solo se trata de practicar y ir viendo si ya, ya vamos agarrando ahí la pila. She doesn't. Good. Behave in class. Very good. Perfect. She doesn't behave in class. Ella no se comporta en clase. Le vamos a bajar puntos. Ok. Very good. Perfect. Ahora le toca close a Rachel. A ver, Rachel. ¿Qué es close? Cerrado. Cerrar, ¿verdad? Como verbo. También puede significar acercarse. Los dos se pueden usar de la misma manera. A ver, usted va a hacer una pregunta con close. Todavía con cualquier persona, la que a usted más le parezca. Una pregunta con tercera persona. Con cualquier persona, la que usted quiera. Bueno, vayamos a hacer. Sí. ¿Qué va primero la pregunta? Le vamos a ayudar. Are you close the door? Vaya, está la idea perfecta, pero lo raro es que me le metió verbo to be. Entonces, yeah. Si no lleva el verbo to be, ¿qué lleva? Do. Muy bien, that. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría entonces? Does close the door. Vaya, les faltó el sujeto. Sería does, como ocupó does, tendría que ser he or she o it. Entonces sería does. Ajá. He the door. Ahora le falta el verbo. He closed the door. Perfect, good. La ola. Does he close the door? Ahí le queda perfecto. Nice, perfect. Ahora le toca a Eric. A ver, a usted le tocó compare. ¿Qué es compare? ¿Alguien sabe? Comparar. Comparar. Vaya, a usted le toca una afirmativa con la persona que usted quiera, sujeto que quiera. Yes, I do compare. Vaya, pero no es respuesta, solo es oración. Sí, perdón. Do I compare my hands? Okay, está bien, solo que esa es pregunta. Como pregunta está perfecta. Si fuera afirmativa, tendría que llevar primero el sujeto. I compare. Y de ahí, pues, el complemento. ¿Verdad? Good. Perfect. La siguiente es compete. Le vamos a poner compete a Yaritza.
A ver, ¿qué es compete? Competir. Entonces, Yaritza, usted va a hacer una negativa también con cualquier persona. Bájale un poco el volumen. Ponete los audífonos. Sería you don't compete. You don't compete with my colleagues. Very good. You don't compete with my colleagues. Very, very nice. Eso. Die. Le va a tocar a Rose. ¿Qué será die? Morir. Morir. Ok. Entonces, a ver, quizás sale fácil una afirmativa. Con cualquier persona, Rose. Con este verbo, si no sé, puede ser cualquier tipo de oración, o sea, no tiene que ser de verdad, pues usted puede poner cualquier cosa. Sí, pero no sé. A ver, creería yo que puede quedar nice con it, vaya. Mi perro murió ayer. Vaya, solo que eso es pasado, pero sí, por ahí va. Entonces, digamos una florcita que se esté muriendo, ¿verdad? Eso es presente simple porque no se muere un solo. Entonces podríamos decir, it dies fast, por ejemplo. Muere rápido. Esa plantita se muere bien rápido, fíjate. Eso es presente simple. It dies very fast. Benjamin levantó la mano. Dígame, Benjamin. Una consulta, y en ese tipo de verbo puede utilizar wanna. Sí, pero ahí el verbo sería wanna, que sería want to. Entonces, a veces se puede utilizar verbos como ese. I don't wanna die. Ajá. Esa es una oración negativa en presente simple, pero el verbo principal ahí es want. Yo no quiero, y ahí el complemento ya es die, que sí es otro verbo, pero se ocupa como complemento. Entonces, el verbo principal sería, eso se puede mucho con want, se puede con, bueno, can es otro tipo de situación. Pero sí, hay verbos que se ocupan mucho para situaciones así. Como venir, come. Come, came, ajá, va, eso come. Es pasado, eso ya es una cuestión. Ese ni lo vamos a ver en los primeros 2-3 meses. Ah, vaya, vaya, vaya. Good. Gracias. Good. You're welcome. José Ovidio, a usted le toca disagree. ¿Qué es disagree? Disagree. This, I don't know. A disagree es estar en desacuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo en algo, yo digo disagree. Solo que nosotros en español decimos yo no estoy de acuerdo. Y ahí solo se dice disagree. Entonces, usted va a hacer, a ver, haga una pregunta con disagree. Cualquier persona está bien. Una pregunta. Sería, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice estás? No, porque aquí ya no ocupa, o sea, es lo que le decía al principio. Yo digo, yo estoy en desacuerdo, pero aquí solo es disagree. Ya no va a ocupar otro. O sea, yo estoy en desacuerdo, todo eso es solo disagree. Ok. Good. Do disagree? Vaya, do, después de do, ¿qué me dijo? Do. ¿Por qué do you? Ah, good. Do perdón, you? Perdón. Do you disagree? Ahí está. Nice. Do you disagree? ¿Verdad? Ahí le podemos estar preguntando a la del Bitcoin, ¿verdad? ¿Y por qué no lo quiere agarrar? Ustedes no están de acuerdo.
Estoy de acuerdo, dice. Ok, very good, perfect. That was good. La siguiente es disturb. Esa es para Stephanie. ¿Qué es disturb? Disturb. ¿Problema? Este es como molestar. Ustedes han visto en las películas que nos, cuando van a los hoteles, ponen un letrero afuera que dice do not disturb, no molestar, ¿verdad? Voy a dormir y no quiero que me vaya a tocar la puerta. Entonces, disturb es eso. Porque sí hay un verbo que es molest, pero eso es, y como lo explico, molest es en connotación sexual. O sea, si usted dice a alguien está molesting me, está diciendo me está acosando, ¿verdad? Es totalmente diferente. Disturb es molestar. Entonces, Stephanie, va a ser una negativa con cualquier persona. Tengo un montón de cosas que decir, pero dígalas, la escuchamos. Aquí vamos a hacer terapia, pero en inglés. We hear you, Stephanie. Yeah. I was playing with my sister. I could hear her, but she doesn't disturb with me. Okay, very good. Aunque ahí creo que le queda bien para el tipo de, por el contexto, creo que ser annoyed. She was not annoyed. Oh, yes, yes. Ay, podría ser, pero está bien. I was annoying my sister. Okay. But she doesn't disturb. She doesn't disturb. Okay, good. La siguiente es Stephanie, dress. Did you do that? No. No, it's a lie. Okay, very good. It's a joke. It's a joke. Eso solo es para el English, ¿verdad? Yes, yes. A ver, dress. Esta le toca a Jacqueline. A ver, Jacqueline. ¿Alguien sabe? Esta la pregunta siempre es para todos. ¿Qué es dress? Vestirse. Vestirse, ¿verdad? A ver, esta usted va a hacer una en afirmativo, pero ahora sí lo vamos a hacer con she. She, okay. She, ajá. Sería, does she dress? Solo que esa es pregunta, y si fuera en afirmativa. Sí, es afirmativa. Ay. No, porque si usted empieza con do or does, es una pregunta. O sea, si usted me dice, does she dress, me está preguntando. Todo lo que inicia o que va antes del sujeto, el do or does, es una pregunta. Okay. Y la afirmativa, si usted se acuerda, no lleva do or does, no lleva auxiliar. Okay. Out. ¿Qué va primero en las afirmativas? ¿Recordamos eso? El sujeto. Sería, ok. Podría ser teacher. Carla dress. One moment, please. Okay, la esperamos, no se preocupe. ¿Cómo se dice? Se me ha ido, ¿cómo se dice vestido? ¿Cómo se diría Carla? Carla dress. Ay. ¿Vestido? ¿Un vestido? Dress también es vestido.
Es que dress sería vestido. Ajá. No, queda... no sería vestir. También, las dos cosas. Ok. Y va a quedar hermosa, ya vi. Vale, le vamos a ayudar con este. Esta es la pedida afirmativa porque quería que viéramos cómo cambia el verbo. Ah. ¿Verdad? Entonces, sería she o Carla, que es el sujeto. Dresses. Dresses. Her dress. Ella se viste con su vestido. Algo así sería. Entonces, she o Carla dresses. Ese verbo, como termina en este, va a cambiar con ese. Carla dresses. Puede ser with a dress, con un vestido. Ahí queda perfecto. With a dress. With a dress. Ahí queda nice. No se preocupe, o sea, que estamos aprendiendo. Muy complicado. Es que tenía la confusión porque dress es vestir, pero ya. Sí, lo que pasa es que la palabra, la misma palabra, es lo que yo les explicaba la otra vez. Una palabra puede tener muchos usos, no significados. Uh-huh. Usos. Y yo tengo un diccionario que es muy grande, solo en inglés, no es en inglés español, es un diccionario grande y solo la palabra get tiene 4 páginas de uso. Entonces, esto es la maravilla del inglés. Ok, we're going there. Dress is her dress. Muy bien, Estefanía, así podría quedar como un trabalenguas. Ok, ahora sí, vamos con Sabrina. A usted le toca dry. ¿Sabe qué es dry? I don't remember very well. It's like planchar. Secar. Secar. A ver, usted también va a hacer una afirmativa. Vamos a ver cómo queda esta. Con tercera persona. She dries her clothes. She dries her clothes. Very good. I with dry. I-E-S, ¿verdad? Exacto. Esta vea la regla. Aquí tenemos que venir a recordar las reglas. Termina en Y, pero antes está una consonant. Entonces yo quito la Y y le pongo I-E-S. She dries. Así queda. Very good, perfect. Alma, yo me pregunto, si usted se pregunta, ¿cómo son las preguntas? ¿Será que usted ya se puede, ha entendido, no sé cómo vamos? Porque usted sé que vino tarde porque venía del trabajo, pero no sé si ha captado o va a ver la clase y después platicamos. En teacher está cantinflando. Yo amo a Cantinfla, pero está cantinflando y me estoy perdiendo. Ok. Ya no, voy a estar serio. Entonces, no sé si se lanza no, con no una. Me ayuda, hagámoslo. Me llega. That's the attitude. Ok, la siguiente es eliminate. ¿Qué significa eliminar? Vaya, haga usted una negativa con cualquier persona, la que usted quiera. Una negativa. ¿Qué podría hacer con eliminar? Como. Primero el verbo, ¿verdad? Bueno, el verbo to be. ¿Puede ser? No, el verbo to be, aquí olvidémonos del verbo to be. No lo usamos never in the life. Entonces, ya, primero, como es negativa, primero va el sujeto. Ah, el sujeto. ¿Qué sujeto quiero usar? Él. Él, vaya. Como... ¿Sí? ¿Cómo se dice eliminar? ¿Elimin? Bueno, después del sujeto, cuando es negativa, va el auxiliar en negativo. Auxiliar. ¿Cómo sería? Sería he doesn't. Eliminate. Eliminate the player, como juego. Ok. The game. The game. Very good. Nice. The play. Okay. He doesn't eliminate the game. Esa queda perfecto. Very good. Interesante. Game es juego, pero de nombre, de objeto. Play es jugar de acción. Entonces, esas son diferentes. Good. La siguiente es end.
Esa le va a tocar. Ah, yo creo que hay varios que no han pasado. Claudia. End. End es terminar, ¿verdad? Y usted va a hacer una pregunta con end. Do. Does he end the homework? Very good. Does he end the homework? That was good. That was good. A ver, la siguiente es enjoy. Esa le va a tocar a Luis. ¿Qué es enjoy? ¿Alguien sabe? Disfrutar. Gozar. Disfrutar. Yeah. Esa es la palabra que yo le decía cuando me decía, ¿y cómo se dice provecho? Pues no se gusta, pero usted puede decir enjoy. Enjoy your food. A ver, Luis, usted va a hacer una negativa. Cualquier persona. Hello. Teacher, lo impresionó. Ay. Se quedó sin nada. No, es que estaba el internet. Es que se me había trabado. I don't enjoy the homework. Ok. I don't enjoy the homework. Así puede quedar. Bueno, ya se nos acabó la hora, pero hay muchos otros verbos que vamos a seguir mañana. Tomorrow, tomorrito, tempranito, vamos a estar iniciando con los otros verbos para ir practicando. Sí. Si se fijan, ya vamos ahí agarrando la pila. Está bien nice, ¿verdad? Porque ahora sí, ya hoy ya terminamos todo lo que hay que saber del presente. Siempre solo es de practicar. Lo vamos a empezar a practicar, a corregir, a hablar. Mañana yo pensaría que ya nos echamos una platicada más concisa, ¿verdad? Hoy no hablamos mucho, solo fue de decir, de cómo va, de cómo podría ser. Ya mañana ya medio hablamos. Ok, my friends, vamos a pasar lista. Y luego se queda Douglas. Si está Douglas, ¿verdad? Vale, vamos a ver si está. Ah, very good, nice. Entonces, pasamos lista. A ver, rápido pasa el tiempo. Let's see how it goes. Alma, Lisette Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renteros Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present, teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Here. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Perfect. So, my friends, quizás antes de irnos, ¿hay alguna pregunta o duda con la clase de ahora? Nos pueden mandar el cuadrito de verbos para practicarlos. Por supuesto. No, eso no existe, ¿verdad? Yo se los mando, of course. Se los mando mañana, se los estoy mandando toda la clase y todavía no les voy a mandar ejercicios del presente simple. Creo que hay que practicar un poquito más, de identificar, de saber ver. Pensaría yo que por ahí, por el viernes, dependiendo, o no, por a ver, ah, no.
por el jueves, pensaría, porque miércoles no hay clase. Yo creo que ya podríamos empezar ya a hacer algunos ejercicios. Ok, teacher, my friend, dígame. En la tarea de ahora solo dice que escribamos unas oraciones en negativo, pero ¿cuántas? Una, dos, tres, las que quiera. Una suficiente. Sí, una, si ustedes quieren una, ¿verdad? Si tiene tiempo y quiere hacer. Con lo que cuesta hacerlas. No, sí, ahí me estaba diciendo, pues, bien cabales, se lo dígame. Entonces el día de mañana le vamos a seguir dando los verbos. Sí, mañana vamos a seguir con los verbos y esta práctica nos va a ir ayudando a eso, a identificar, ¿verdad? La ventaja que van a tener es que ustedes ya van a ver los verbos, los que tengan tiempo lo van a buscar, qué significa y todo, ¿verdad? Va a ser un poco más fácil. Pero igual, lo interesante es la práctica. Usted no sabe si yo le voy a decir que va a ser una pregunta con ese verbo y con el sujeto we. Ahí va a estar la práctica, ¿verdad? Ah, ok. Ok, excelente, teacher. Very good night. Good night. Have a wonderful night and rest very well. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Bye. Ok, teacher. Reportamos. Ahorita empezamos, permítame, solo falta que Patricia salga y ya está. Se ha quedado ahí frozen. Sí, es que tengo problemas con la red. Sí, a veces sucede eso, no tenga pena. Yo lo que les recomiendo a los compañeros siempre es que siempre a veces hay un lugar en la casa donde pega más, ¿verdad? Entonces, si usted ubica dónde es, donde le falla menos, por ahí se queda. Ok, estas sesiones, Douglas, son como para ver cómo vamos, cómo ha sentido que vamos avanzando, si tiene preguntas, dudas, y para practicar si es que nos queda chance, ¿verdad? Entonces, cómo siente que vamos avanzando, cómo siente que van las clases en general. Sí, lo que me costó estuve bastante complicado. Fue la clase del viernes. Con la cuestión esta de aprenderme esa, el donde va el afirmativo. De la tercera persona. Ajá. Exacto. Entonces, más que todo conocer el verbo, ¿verdad? Y saber identificar en dónde va la S o el S. Sí, y la verdad es que esto, mire, este tiempo es... Sí lleva bastantes cosas, es lo que yo le decía, es el tema más complicado que vamos a ver. Pero con el tiempo, con la práctica se va viendo. Quizás para que le quede un poco más claro, lo vamos a explicar otra vez. Vaya, en afirmativo, en presente simple, lo primero es recordar que aquí estas reglas no son para el verbo to be. Son para cualquier verbo, menos el verbo to be. Lo segundo es identificar cuándo se hace esto, que sería en afirmativo. ¿Y para cuáles personas son? ¿Se acuerdan? Sí, para tercera persona. ¿Y cuáles son las terceras personas? Sí. Solo esos tres parece. Solo esos tres, no. Exacto. Entonces, cuando yo tenga en la oración afirmativa he, she, it, o un equivalente como mi mamá, mi hermana, mi tío, el señor de la tienda, que todos son equivalentes a he o she, entonces el verbo siempre cambia. No es plural, ¿verdad? A veces hay personas que se confunden porque con la S o la S podrían pensar que es plural. Hello, no sé si me escucha. Hello, Douglas. Ahí está, sí me escucha. Ah, vale. Entonces, sí, no es plural, ¿verdad? Simplemente es la conjugación del verbo que siempre va a llevar S o es, siempre, todas las veces en afirmativo, y si usted pone una oración que lleva 3, 4 verbos, que eso no lo hemos visto, esto es algo nuevo que usted, que vamos a ver mañana. Entonces, pero si van 3, 4 verbos, los 4 llevan S o es, siempre, todas las veces. Entonces, ahora, ¿cuándo usamos S? Eso es, creo que es un poco fácil de aprendérselo. Lo vamos a usar cuando el verbo termina en SS, en SH, en CH,
en X o en O, ¿verdad? Allí nosotros vamos a agregarle siempre ese al verbo. Por ejemplo, miss, she misses me. Por ejemplo, mix, she mixes the milk. Por ejemplo, do, ¿verdad? She does the homework. Por ejemplo, watch, he watches TV. Por ejemplo, wash, que son los más comunes, ¿verdad? He washes the clothes. Entonces, esos, creo que esos cinco, y la de la Y, que si la termina en Y y antes va una consonante, entonces cambia a IES. Creería yo que si se aprende eso, todo va a estar bien. Y que en afirmativo, en presente simple, siempre el verbo cambia. Y lo unimos con lo de este día, que usamos auxiliares, do or does. Does, terceras personas, pero si yo uso auxiliar y lo cambio, por supuesto, ya el verbo no cambia. Se va a quedar normal, como siempre se puede decir. Eso sería como el resumen del presente simple. Pero sí, la parte afirmativa yo pensaría que es la que más cuesta, porque hay que aprenderse los verbos. Vaya, por ejemplo, la fórmula también le puede ayudar. Sujeto primero, verbo en la persona que sea, ¿verdad? Y luego el complemento. Me dijo, perdón, de la Y, después de las consonantes que va la Y. Sí. Si el verbo termina en Y y antes de la Y lleva una consonante, entonces al verbo yo le voy a quitar la Y y le voy a agregar IES. Por ejemplo, la que vimos ahora, dry, secar. Ese dries, se dice así dries, pero yo le quito la Y y le agrego IES. La otra que vimos era, no me acuerdo qué otra era, había otra, no recuerdo, pero esa queda cabal, dry. Entonces, no sé si con esta pequeña explicación le queda. Mire, la práctica es bien importante, porque aunque se entiendan a veces a la hora de hablar o escribir, se nos olvida, ¿verdad? Entonces, ya cuando vayamos practicando, ahí se va a ir depurando todo, ¿verdad? No sé, aquí lo llevo anotado. Este refuerzo. Bueno, quizás lo de hoy, lo del cuadrito ese que explicó el primero. Lo que empecé a explicar fue lo negativo. Ajá. Bueno, en las negativas, como ocupo el auxiliar, el verbo nunca cambia. Sí cambia el auxiliar en terceras personas. Doesn't sería en este caso porque son negativas. Entonces, si yo ocupo he, she, it o un equivalente como mi mamá, mi papá y todo eso, va a cambiar el auxiliar y el verbo jamás cambia. Entonces, yo puedo decir we don't go to the park. O puedo decir she doesn't, como es she, ¿verdad? She doesn't go, el verbo no cambia, to the park. Por ahí va la situación, ¿verdad? Entonces, quizás aquí es un poco más fácil porque el verbo nunca va a cambiar y lo único que cambia es do a does. Solo esas dos hay que aprenderse. ¿Cuándo cambia? Cuando ocupo he, she, it como sujeto. Todo va unido, ¿verdad? Todo va unido. Eso sería todo. No sé si le queda claro o tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Esas son las que más me recuerdo. Ok. Perfecto. Con la práctica vamos depurando. Igual si en la clase usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer. O si no, si mañana de repente dice, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Me puede escribir al chat o me puede escribir directo también al WhatsApp y pues con gusto le vemos ahí la pregunta. Perfecto. Bueno, entonces, Douglas, it was a pleasure to be with you. Have a good night and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.